Bien, entonces hoy vamos a hablar un tema de qué es lo que en sí, lo que es la problemática y solución al pecado. La problemática y solución del pecado. Este es el tema de hoy. Recuerden, vamos a hablar primero un poco de liberación, un poco del tema de liberación, luego. A mitad hacemos damos la palabra de liberación de oración para cada uno de ustedes. Y este es el punto, ya ustedes llamen su pregunta, respuesta de cualquier cosa que quieran saber. Bien, entonces, ¿cómo empezó? ¿Cuál fue el origen del pecado? ¿Cuándo empezó el pecado? Desde Génesis se encuentra eso. Recuerden que lo que abrió las puertas a los demonios, a enfermedades, maldiciones, todo ese cuento que pagan ustedes o tenemos nosotros, es el pecado. El pecado es el problema. El pecado es el problema. Entonces, para solucionar el problema de la gente espiritual, demoníaca, hay que solucionar el problema del pecado. De el pecado. El pecado, cuando digo pecado, pecado en general. Sea que usted lo cometió. O sea, que usted lo cometió o lo cometieron sus padres, antepasados. Algo pasó para que estén ellos ahí. La única, cuando se arregla, cuando uno descubre qué fue lo que pasó y uno arregla eso con el Señor, ya lo demás ya es consecuencia. El demonio en el nombre de Jesús es echado. Escuchen esto, en el nombre de Jesús es echado. Le hago énfasis en eso, ¿por qué? Porque es ahí donde está fallando mucho la iglesia, el cuerpo de Cristo. De que descubrimos el pecado, renunciamos al pecado, pedimos perdón por el pecado al Señor, pero no echamos los demonios. O no se echan los demonios en la iglesia, en el nombre de Jesucristo. No están haciéndolo. Entonces hay el problema. Por eso es que están las enfermedades, problema a la gente, como si la persona estuviera bajo maldición. Pero bajo maldición la persona no está. Porque ya ha sido remita por la sangre de Jesús y la persona ya ha pedido perdón por los pecados al Señor. Entonces el problema ha sido ese, ¿ok? Ahora, entonces lo expliqué más o menos. En el pasado expliqué eso. Y en los libros, lógicamente, en los libros profundizo, todo eso más profundizo en los libros, que es clave. Entonces, el origen, hay que ver cómo empezó el asunto del pecado. El pecado empezó de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. Ahí arrancó todo. Antes estaban todos bien tranquilos, sabrosos, ellos estaban ahí. Sabroso. Pero cuando pecaron, arrancó todo. Tanto afectó, lo afectó a ellos, lo afectó a ellos, como también a los que estaban alrededor. Incluso la parte física también la afectó. Y toda su descendencia, y cual nosotros somos descendencia por allá, nos afectó. Nos afectó el pecado. Entonces, incluso, miren lo que dice en Génesis 3, 16, 19. Dice, Génesis, no busquen la, no busquen la, no, la, buscan la cita, pues dice, Génesis 3, de 16, 19, dice, a la mujer dijo, multiplicaré, después de pecar, después de pecar, ¿no? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita, escuchen, maldita será la tierra por tu causa. O sea, afectó lo físico, lo que está alrededor. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Tremendo lo que afectó. Un simple pecado, lo que afecta generalmente. Aquí, en este caso acá específico, afectó todo lo físico. Tiene que ahora trabajar con sudor, o sea, fuertemente. Antes no lo hacía. Se maldijo la tierra, el pan, todo quedó todo maldecido. Y de ese momento fue que tomó control Satanás del mundo. Digamos, el pecado de esos momentos atrás empezó a operar. Entonces, por eso es importante nosotros
dejar el pecado, identificar el pecado, porque a nosotros nos afecta. Yo sé que hay muchos allá, incluso a mí también, cuando pecamos, no nos fue mal, no fue bien. Y afectó, afecta a la relación, afecta a nuestros hijos. ¿Cómo afecta? En muchas áreas de nuestra vida, en muchas áreas. Y por eso los demonios tienen derecho legal de estar en la persona, por el pecado. Por el pecado. Así que eso, o sea, que había un gran problema desde la creación del mundo. Hay un gran problema que a todos nosotros nos afectó, a todos nosotros nos afectó. Y todos estábamos condenados a eso. Tenemos que sufrir. ¿Por qué? Porque por el pecado. No se puede hacer nada. Es tremendo el pecado. El pecado es tremendo el pecado. Entonces nos afectó, todo nosotros nos afectó, a todos nos afectó. Mi generación fue afectada, mis padres fueron afectados, mis hijos fueron afectados, todos fueron afectados, todos fueron afectados. Entonces, y si miramos en lo que es en Deuteronomio 27 y capítulo 28, encontraremos una lista de maldiciones. O sea, si dice la palabra de Dios, si me obedecen, lo bendeciré y cantidad de bendiciones. Pero si no me obedecen, cantidad de maldiciones, enfermedades, trabajarás, no cosecharás, serás cola, no cabeza. O sea, cantidades de problemas que arrancó ahí. Usted ven ahí hay cantidades de enfermedades, como hay varias, muchas enfermedades ahí en esa área. Muchas enfermedades que hay en eso ahí. Entonces, había tremendo problema que había, porque incluso nadie podía cumplir la ley. Porque todos eran pecadores, todos son pecadores. Entonces nadie podía cumplir la ley, todo. Entonces todos estábamos bajo maldición. Entonces, tremendo problema que había a nivel mundial. Tremendo problemón que había. Maldiciones por todos lados. Por el pecado que cometieron a tus padres. Y dice la palabra de Dios que esa maldición, ese pecado, esa maldición llega hasta tercera y cuarta generación. O sea, mis hijos, mis nietos, mis nietos, hasta la cuarta generación. Tremendo, tremendo. O sea que usted y yo ya nacimos ya marcados por pecado de lo que hicieron nuestros padres o abuelos, tatarabuelos. O sea, ellos hicieron barbaridades allá y todos esos pecados nos afectaron. ¿Y cómo nos afectaron? Pasaron a todo totalmente. Pasaron en diabetes, ruinas, enfermedades raras o enfermedades normales, cantidad de cosas. Ahora bien, ¿pero cuál fue la causa? El pecado. Ahora bien, ¿qué se originó del pecado? Las maldiciones. O sea, si hay una maldición es porque hay un pecado. Entonces, de ahí, desde el pecado, ahora el problema que es las maldiciones generacionales por ese pecado nos afectan. Nos afectan. Entonces, tremendo problema que había en el mundo entero. Tremendo problema que había en el mundo entero. Ahora bien, ¿cuál fue la solución? ¿Cuál fue la solución? Alguien tenía que arreglar eso. Para eso llegó Jesucristo. Jesucristo es la solución. Por eso es importante, estimados hermanos, y todos están ahí, hermanos, aceptar a Jesucristo. A través de Jesucristo, Jesús, todo queda solucionado. ¿Qué solucionó Jesucristo? Nuestros pecados. Los pecados. Cuando aceptamos a Jesucristo, como hicieron ustedes ahorita, o ya lo habían dicho antes, nuestros pecados quedan perdonados. Porque dice, para eso Él derramó su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces Jesús, su sangre la derramó. ¿Estamos? Él la derramó. Entonces, el pecado en otro, de esos pecados, aceptamos a Jesús, esos pecados quedan perdonados. Amén. Gracias, hermano. Gran Darío. Perfecto. Gracias, hermano. Incluso te puedes escribirme cómo va, saludarme también está bien. Ahora aprovecha esto. Háganlo, pueden ir escribiendo ya las enfermedades por las cuales ustedes quieren que oremos. Porque después hay preguntas y respuestas. Bien, entonces, había tremendo problema. Entonces, Jesucristo, a través de su sangre, nos quita el pecado. Los pecados antiguos quedan quitados. Lo dice la palabra de Dios, es cierto. Quedan eliminados enseguida. Entonces, ya lidió con el pecado. Ahora las maldiciones,
también Jesús también lidió las maldiciones, con las maldiciones. ¿Cómo hizo? ¿Por qué? Porque Jesús fue crucificado en un madero. Tenía que llegar a un madero, tiene que dar una cruz, porque dice la palabra de Dios: maldito es aquel que es colgado en un madero. Entonces, ¿Jesús qué hizo? Jesús también fue colgado en un madero. Entonces, Jesús también se hizo maldición él, para que todas las maldiciones cayeran sobre él. ¿Amén? Perfecto. Gracias, hermano. Se escucha perfecto y magnífico. Entonces, hermano Darío, de Canadá. Entonces, mi Señor Jesucristo se hizo maldición. Esa es la razón por qué Jesús fue a la cruz, al madero. Entonces, todas esas maldiciones generacionales, de los pecados de tus pasados, antepasados, todo eso, y también los pecados que usted cometió, porque somos pecadores, las maldiciones que a usted le cayeron por esos pecados, también fueron quitados automáticamente al usted aceptar a mi Señor Jesucristo. No hay que hacer más nada. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Entonces ya lidió con el pecado, lidió con las maldiciones. Ahora bien, ¿con qué mal lidió Jesucristo? Ahora bien, recuerden que cuando pecó, cuando se peca, hay frutos, consecuencias. ¿Qué consecuencias? Maldiciones. Consecuencias, enfermedades, dolores. Entonces, Jesucristo también quitó las enfermedades. Al quitar el pecado, al quitar las maldiciones, también quitó las enfermedades. Porque lo uno va de lo otro, es consecuencia, es la causa, efecto, causa, causa, efecto. Entonces, Jesucristo también llevó las enfermedades. Y lo dice claramente en Isaías, lo dice claramente en el Evangelio. Las enfermedades fueron quitadas a través de Jesucristo. Como lo expliqué anteriormente, y eso vamos a hablar de más adelante de ustedes. Hay enfermedades que son orgánicas, que usted se cae, lo que sea, tal, pero la mayoría de las enfermedades son realizadas por los demonios. Bien, entonces Jesús lidió con los pecados, con las maldiciones, con las enfermedades. ¿Con qué también lidió Jesucristo en la cruz del Calvario? Lógicamente, hizo salvación, o salvación, la vida eterna. Tenemos entrada al Padre confiadamente y claramente. Gloria a mi Señor Jesucristo. Otra cosa que Jesús hizo en la cruz del Calvario, los pactos. Hermanos, mire, hay muchos pactos que han hecho sobre nosotros. Incluso antes de nacer, alguien practicó satanismo. Hicieron pactos a cambio de dinero, a cambio de poder político, a cambio de salud, por salud, para que no vayan bien. Hacen pactos. Mucha gente hicieron pactos y todavía hacen muchos pactos. Hacen pactos que yo quiero conseguirme a tal mujer, o esa mujer quiere conseguir a otro hombre, o que mi marido no se vaya. Hacen pactos. Esos pactos, los pactos es para cumplirlo. Entonces, mucha gente, muchos de nosotros estamos ya dedicados, estamos ya pactados. Jesús también lidió también con eso. Porque Jesús hizo un pacto de sangre con su cuerpo, hizo un pacto de sangre, él ahí, en la cruz del Calvario también. Hizo un pacto. Entonces, el pacto de sangre de Jesús es el que manda, es el poderoso, es el eterno, es para siempre, es de bendición total. Y ese pacto de sangre de Jesús, que fue hecho con su propio cuerpo y sangre, sangre santa, porque Jesús nunca pecó. Nunca pecó. Ese pacto de sangre de Jesús anula todos los pactos, incluso anuló toda la ley, anula todos los pactos de brujería, satánicos, dedicaciones que hicieron contra nosotros o nuestros antepasados. Todos esos pactos, cuando usted acepta a Jesucristo, quedan totalmente anulados. Gloria a Jesucristo, hermano. Quedan totalmente anulados. Entonces Jesús hizo una obra completa en la cruz. Lidió totalmente con los problemas del pecado, de las maldiciones. Amén. Eso es tremendo, hermano. Ahora bien, también las iniquidades, también lidió con iniquidades. Son pecados grandes.
Hermano, usted no tiene que hacer más cosas, tiene que enfocarse usted en lo que es en la cruz. Jesús, también las iniquidades, esos pecados grandes que usted cometió o cometí yo, y los antepasados grandísimos pecados, esos grandes, mataron, hicieron cosas, barbaridades ahí, también fueron quitados. Lo dice Isaías claramente. Isaías lo dice claro, Isaías. En Tito, también lo dice. Lo dicen. Jesús también llevó. Ahora bien, yo te voy a leer, le voy a hablar así, no voy a hablar de muchos versículos bíblicos, así de número, pero ustedes en la Biblia lo están, y con calma ustedes pueden repetirlo y pueden buscarlo, porque no quiero, es importante, pero quiero ir. Esto es una conferencia, una conferencia, entonces no es un estudio bíblico, ¿ok? No es un estudio bíblico. Bien, entonces, Cristo también llevó, reveló también las iniquidades. Usted no tiene que buscarle cuento más de renunciar, pecado, iniquidad, de nada, porque ya Jesús lo hizo. Bien, eso es el día que usted aceptó a Jesucristo, todo lo que va atrás enseguida. Ahora bien, aclaro, la vida del creyente, como explico, debe ser una vida siempre de confesión, de renuncia a pecado, pedir perdón al Señor, es diario. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Somos pecadores. Y yo pude pecado hoy, pensamiento. Hay muchas cosas en el mundo entero. ¿Qué está pasando? Muchas cosas que uno puede ver. Una chica pasa por ahí, uno, es tremendo asunto, lujuria, muchas cosas que hay. Entonces, hay que siempre pedir perdón por pecado al Señor. Señor, perdóname el pecado, mi Dios, si yo te ofendí en algo, mi Dios, yo te ruego, Dios mío, que me perdone, Señor. Un pecado, Señor, que yo hice, cualquier cosa, o confesar, o pedir perdón, o perdonar a alguien, hay que ser diariamente, diariamente. Yo lo hago diariamente. Entonces Jesús hizo la obra completa. Mira, hermano, yo he encontrado lo de los pactos, fue una revelación de parte de Dios. Porque en una de las conferencias que tuve yo, no voy a decir nombre, ¿ok? Encontré que este hombre de alabanza, el que estaba tocando, el cargado de alabanza que estaba tocando, le dije, ¿sabe qué, hermano? No ministre nada, no toque más nada, póngase aquí a frente, escucha también lo que voy a hablar aquí yo, porque a todos nos cobija, a todos esto es importante. ¿Ok? Este hombre se sentó ahí. Total que ese hombre era el que tenía, el que tuvo el demonio más fuerte que tuvo ahí en ese entonces. Tenía un demonio de pacto. El abuelo lo había pactado, él no sabía. Incluso después me dice a mí, por razón yo actuaba como actuaba. Yo no quería actuar así, pero actuaba así. Claro, porque había un demonio de pacto ahí, que el demonio me decía, que es mío, es mío. Como ustedes saben, los demonios a mí se me manifiestan, hablan. Yo no pido ni que hablen, a veces hablan. Bueno, hablen, mejor ahí que hablen, para sacar el cuento ahí, para que la gente vea que la cosa es real. Ya. Entonces, el pacto, los pactos. Sí, hermano, gracias, hermano. Entonces, el pacto. Entonces, el abuelo lo había pactado. Esa fue una de las primera vez que yo tuve, incluso fue al comienzo del ministerio, Dios me puso ahí, y fue tremenda esa liberación, hermano. Porque cuando, yo sé que hay que confesar pecado para renunciar a esas cosas, pero como dice el demonio, que es de él, porque ha hecho un pacto, y el abuelo es un pacto, y un pacto de sangre, y él había cumplido el pacto, entonces por eso ese joven le pertenecía, el joven. Y todo lo que tenía ese joven decía que el demonio era de él. Todo lo que tenía el demonio, todo lo que tenía esa persona, todo, decía que era el demonio, le pertenecía a él. Todo. Porque ese joven era de él. Tremendo. Y yo, ¿cómo hacía? Y yo preguntaba, hey, dígame información de este hombre. Este hombre, yo no conocía, no sabía nada ahí, de ese hombre. Y nadie sabía, no, que está ahí el pastor por ahí escondido, ahí un poquito temeroso, esas cosas ahí. Tremendo. Y yo, ¿cómo hago? Le dije, ok, ¿cómo hago para romper este pacto? ¿Cómo hago? Y el Señor, ok, de México, magnífico, estamos conectados en México, en todas las partes aquí del mundo. Entonces, el Señor en ese, yo fui, duré como un cuarto de hora, hermano. Porque ese demonio incluso no sé, que no quería ni esconderse, ni irse, nada. Ese demonio totalmente ahí, estaba bien alzado, estaba furioso ese demonio, porque decía que era de él, era de él. Tremendo, hermano. Y yo fuera y nada, nada. El Señor me reveló a mí el pacto de sangre, hermano. ¡Wow! Cuando yo empiezo a decirle al demonio, ok, es tuyo el pacto. Sí, ok. Bien, pero tú sabes que este hombre, hay un pacto de sangre. Cuando yo empiezo a hablar del pacto de sangre de Jesús,
ese demonio agachó la cabeza y tienes que irte de ahí. Se fue tranquilamente. Después de tan alzado y hasta me quería pegar ese demonio a mí. A mí no me pegan, ¿no? Eso. Wow, se fue el demonio, hermano. De pacto. Hermano, gloria a Jesucristo, hermano. Nosotros a veces nos imaginamos, hermano, la obra completa que hizo Jesús en la cruz del Calvario. La trascendencia que tiene eso, hermano. Tremendo la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo con su sangre preciosa, mi rey. Es la sangre de Jesús. Entonces, los pactos quedaron totalmente quitados, hermano. Quitados. Ese pacto que usted, incluso cuando usted le dedicaron, porque ahí tengo casos donde la niña o el niño nació enfermo, muy enfermo, muy enfermo. Entonces lo llevan en la ignorancia de otros padres, algunos, lo llevan donde tal santo. Y le dedican el santo, le dedican el santo. El niño se lo dedican al santo. Entonces hacen un pacto ahí. Incluso hay muchos de ustedes, mucha gente que tienen hasta el nombre de los santos o el segundo nombre de los santos. Está pactado, esos son pactos, hacen pacto ahí. No, que yo te prometo que yo tal, te voy a poner a mi hijo, tú vas a poner a mi hijo es tuyo, tal, pero sánalo, sánalo, no sé qué, sánalo y tal, y hasta dan hasta plata ahí, hasta plata ahí, sánalo, tal ahí, con los demonios. Personas que están hablando, personas que hablan a través de los demonios, o sea, son personas ahí, pero cuando le dedican a santos, a vírgenes, a vírgenes, tremendo, hermano. O a San Gregorio, San Gregorio sana a mi hijo, opéralo, no sé qué, sana, y yo te prometo, no sé qué, hago un pacto contigo, no sé qué, aunque no diga la palabra, aunque no diga la palabra pacto, ¿ok? Pero está haciendo un convenio. Si me sana a mi hijo, le voy a poner el nombre tuyo. Y le colocan a ese joven el nombre de Gregorio. Otro hasta San Gregorio. Hermano, está pactado, hermano. La Virgen del Carmen. No, hermano. Tremendo. Jesucristo hizo la obra completa. Por eso es importante, hermano, llegar a Jesucristo y reclamar la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y todas estas conferencias que estamos haciendo acá. Ok. Oh, dice que esta persona dice que tuvo una amiga, sobrina, que tuvo una experiencia que es San Gregorio la que la sanó, supuestamente. Hermano, eso es puro engaño. Los demonios tienen poderes, claro, que pueden sanar, claro, pero amarran más a la gente. Amarran más a la gente. Esa persona fue entregada a San Gregorio. A ese demonio tiene que ser libre. Hablando de San Gregorio, yo he encontrado ese demonio muchas veces. Hasta lo he entrevistado. Cuando encuentro demonios así, que es un demonio de alto rango, como la Santa Muerte, el Cristo Negro en Salvador, por ahí Cristo Negro, San Gregorio, el demonio ¿sí? ¿Cierto? Que demonios así, rechazo. Yo le hago preguntas. El de la pornografía. Le hago preguntas. Ve acá, dime cómo es el cuento aquí, habla cómo es el cuento acá y di a la gente todas las cosas ahí. Y empiezan a hablar. Empiezan a hablar. Son demonios muy conocidos. Hermano, hago un paréntesis aquí, hermano. Por favor, hermano, manténgame siempre en oración, por favor, ¿ok? Manténgame siempre en oración, hermano, ¿ok? Usted haga un pacto ante Dios, hermano. Usted siempre, cada vez que usted ore, me va a mencionar a mí, a Roy Muñoz y mi familia, que me proteja el Señor. Estamos hablando cosas que son tremendas, importantísimas para el reino de Dios. Satanás no va a estar contento. Dios me protege, gloria al Señor. Pero requiero de sus oraciones, ¿ok? Yo no soy infalible, no soy nada, no soy oraciones. Manténgame en oraciones, por favor, ¿ok? Bien, entonces, mi Señor Jesucristo hizo la obra completa, hermano. Completa. Completa. Hay que resaltar la obra que hizo. Actualmente, si ustedes ven los videos que tengo liberación, es lo que hago yo. Lo que hago yo. Incluso ahora mismo, muchos de ustedes están siendo liberados. ¿Sabían eso, hermano? Porque la verdad nos libera. Y muchos de ustedes están ahora mismo sabiendo cosas ahí.
que antes no sabían. Que antes no sabían. Y usted habla, conoce esta verdad hoy. Y todos los sábados que vamos a tener esto, usted está siendo libre y sanado. Y sabe diciendo, ah, con razón es esto. Y sabe la verdad y todo, pues se puede solucionar eso. Y muchos demonios se están yendo en este momento. Se están yendo. Se están yendo. Perdón, me digo aquí, alguien quiere conectarse acá. Es necesario, hermano, que ustedes mantengan estas conferencias. Y amén. Así, hermano, así, hermano Darío, Iván. Mantenemos oración, siempre oración, hermano. Muy importante. Ahora vamos a, ahorita entre poquito, unos minutos, vamos a comenzar las oraciones, ¿ok? Así que prepárense ahí. Prepárense ahí. Entonces, mi Señor Jesucristo llevó las enfermedades y sufrimiento. Dice Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos del rostro. Fue despreciado, fue menospreciado. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, nada. Jesús Santo, Jesucristo, mi Señor, nunca pecó. Lo hizo por usted y por mí, hermano, por amor. La única forma de nosotros, Dios mío, de tener salvación, de ser libre de demonios, de ser libre del pacto demoníaco, de enfermedad, todo, es a través de nuestro Señor Jesucristo y la obra completa que hizo en la cruz del Calvario. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. Wow. Eso es suficiente, hermano. Tenemos salvación, hermano. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, hermano. Eso es tremendo. Tremendo la obra que hizo Jesús. Por eso nosotros nos miramos en que esto se difunda, video, la Biblia, todo, por todos lados. El Evangelio, buena nueva, salvación, buena nueva, porque el mundo está bajo reino de las tinieblas, hermano. Necesitamos seguir para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Yo sé que el enemigo contra usted se va a levantar, contra mí se va a levantar, pero tranquilo, el enemigo está derrotado. Satanás está derrotado, su hueste derrotado, no tiene nada, ni un poder, ni una autoridad sobre nosotros. Nosotros solo tenemos la poder y autoridad sobre ellos. Jesús nosotros nos delegó ese poder y autoridad. A nosotros. Ellos son los que tienen que tener miedo de nosotros, no nosotros de ellos. Agárrese la palabra, agarremos la palabra. Agarremos lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Agarremos lo que somos nosotros en Cristo Jesús. El que está en nosotros es más poderoso que está en el mundo, hermano. Más poderoso. Así que usted aunque se levante, mucha gente hasta ustedes le van a prohibir que sigan viendo estos videos. Muchos de ustedes le van a prohibir hasta que esto no sé qué. Hasta familiares, porque está pasando hoy en día. Y pasa. Usted siga firme, firme, firme. Necesitamos que esto siga adelante, hermano. Que si hoy hay 12, 13 personas conectadas, el próximo sábado haya más, 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 más. Oye, y es gratis. No cobró ni un peso por esto, ni un dólar por esto, hermano. Es gratis. Aunque la gente dice que a veces lo que es gratis, como que no vale. Tremendo, no tiene, pues, tremendo. Hermano, por lo que esto no tiene precio, hermano, es que no tiene, por lo que no tiene precio. Porque es tan grande esto. Hermano, ¿qué va a cobrar uno, hermano? No, si va a cobrar, hermano, ni el oro. Alcanza, hermano. Esto es gratis. Así que ustedes háganlo. Jesús hizo la obra completa en la cruz del Calvario gratis para nosotros, por amor. Entonces, mis señores, Jesucristo es la clave. Amén. Increíble lo que Jesús hizo y hizo. Todo soportó por usted y por mí. Todo soportó. Todo soportó. Por padre éramos nosotros. El que tenía que estar en la cruz éramos nosotros. El que tiene que recibir esos azotes éramos nosotros. Nosotros. Tú y yo. Ustedes y yo. Pero él se puso en lugar de nosotros. Todo el castigo lo recibió él. Nosotros quedamos que exento. Quedamos libres de eso. De los demonios tienen que irse. Los demonios también tienen que irse a nosotros. Pero como no se van, porque hay que echarlos, siguen en la persona atormentando al pobre cristiano. Que es injustamente, pero sigue atormentando, atado, enfermedades, cosas raras, y eso no tiene que echarlos en el nombre de Jesús. Hay que echarlo. Hermanos, estamos en los últimos tiempos. Tú estás viendo este video aquí, hoy agosto 22, y esto no es conciencia. Estamos en los finales de tiempos. Dios a usted y a mí nos está preparando
para lo que puede venir, lo que va a venir más adelante. Persecución a los cristianos, otras cosas. ¿Qué está pasando hoy en día? Tenemos que agarrarnos de la fe. Esto a usted, estos cursos a usted y a mí nos aumenta la fe. Así que ha pegado a Jesucristo. Para cuando lleguen las pruebas, agarrado de la roca, sea lo que sea, vivos o muertos, somos de Jesucristo. Y en santidad. Porque estoy viendo este video acá. Y también para que usted y yo practiquemos más la santidad aún más. Dice la palabra de Dios, el que sea santo, santifíquese aún más. Entonces usted y yo nos estamos santificando aún más y más. Que es lo que mucha gente no hablan hoy, ni nos predican en la iglesia hoy. Santificación, salvación, liberación. Sí. Sí, ahora oramos por todo, por la esposa, todos ahí. Procuren que las esposas o alguien que no tenga que esté problemado, vea estos videos. Ayuda mucho. Incluso mucha gente, este video lo terminó hoy, la conferencia hoy. Ahorita voy a orar. Pero mucha gente, y queda grabado, mucha gente lo fue en vivo. Pero más adelante ustedes van pueden encontrar este video en la página de internet. Presten esa persona que está enferma o que muestre que vea la página de internet. Y mucha gente son liberadas a través de estos videos. El sábado pasado, cuando terminé, iba ya en viaje y recibí un texto de una persona que no alcanzó a ver el video, no alcanzó a ver la conferencia, pero él vio el video, esa persona quedó libre, libre, ese hombre contentísimo, libre, vomitó, hizo cantidad de cosas, todas las cosas ahí, porque para Dios no es imposible, y Dios está usando estos medios para eso. Por eso estos videos se han colocado en muchas partes. Bien, vamos a comenzar a las oraciones. En las oraciones, por favor, cierren los ojos todos ustedes. Yo les avisaré cuando abrir los ojos de nuevo. Cierren los ojos, voy a orar por usted. Si está de pie, mejor póngase mejor sentadito, mejor tranquilo. Tranquilo, reposado. Tome aire una, dos, tres veces, respire profundo, sale para que se relaje un poco. Voy a hacer las oraciones ahora de liberación y usted va a ser liberado, hermano. Para la gloria de Jesús va a ser liberado. Su problema se va a acabar, hermano. Gloria de Jesucristo, mi Señor. Así que pónganse ahí con calmita. Sean niñitos ahí, saquen niños ahí para que ustedes no se distraigan. Necesito que estén relajados lo que voy a hacer ahora. Relajado, ¿ok? Mi rey, voy a comenzar esta liberación. Voy a comenzar, Señor, esta oración. Dios mío, yo sé que tú lo que empieza terminas, y de hecho aquí comencé esto. Se comenzó esto, Señor, lo cual tú vas a liberar a mucha gente a través de tu video, Señor, para que ellos puedan vivir la vida abundante que tú no, que a precio de sangre, Señor, nos la diste por nosotros, comprarte. Vamos a comprar preso de ti, preso de sangre, Jesucristo. Mi rey, vamos a comenzar. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que vas a liberar. Yo no hago nada. Tú eres el que a través de mí las cosas. Me curo con tu sangre, Señor. Me pongo la armadura de Dios, mi rey. En el nombre de Jesucristo, le hablo a todos los demonios que están afectando a estos hijos de Dios. Ay. En el nombre de Jesús les hablo a todos los espíritus demoníacos que están afectando, los que están viendo estos videos ahora mismo y este en vivo, esta transmisión. Demonio, ya tú has escuchado lo que yo hablé aquí. Así que tú no te puedes quedar en estos hijos de Dios ya. El tiempo tú empaca tus cosas de ahí. Mete todo en tu mochila, en tu maleta. Y te marcha de estos hijos de Dios. Inmediatamente, fuera de ahí. En el nombre de Jesús, fuera. Todos. En el nombre de Jesús, fuera todo de ahí. Fuera.
todos de ahí. Usted sabe la obra completa que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Así que usted no puede descansar en tus hijos de Dios. Desocúpelo. Y sean todos los demonios que están en esta que tienen usted en su reino. En esta persona, familiares, en los hijos, en lo que tengan ustedes, en las esposas, en el trabajo, en el vecino, vecina, donde tengan ustedes demonios relacionados con estos hijos de Dios, se van de ahí, en el nombre de Jesús. Ustedes no tienen ya derecho legal. Ustedes no tienen ningún permiso legal de estar en ellos. No lo tienen. Por lo tanto, en el nombre de Jesucristo, los arranco de ahí, los desarraigo, los expulso de ahí y los envío para dentro del abismo inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Fuera de ahí. La sangre de Jesucristo fue suficiente, es suficiente y será suficiente. Estos hijos de Dios eran culpables, eran, ya no son culpables. Tienen que pagar, tenían, ya no tienen que pagar. Estos hijos de Dios estaban en el reino de las tinieblas. Estaban. Ahora no. Están en el reino de la luz de Jesucristo. Y ustedes no pueden estar en reinos prohibidos, en reino de Jesucristo. El reino de ustedes en las tinieblas y tienen que irse para el reino de las tinieblas inmediatamente en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Todos. En el nombre de Jesús, fuera todo de ahí. Todos. Desocúpenlo. Todos desocúpenlo en el nombre de Jesús. Todos. No se cae ningún demonio en esta persona que está viendo tu video. Ni en su cuarto, ni en su casa. Recojan todo y se marcha de ellos para siempre en el nombre de Jesucristo. Todos. Desocupen totalmente todo. Su cabeza desocupenla en el nombre de Jesús. Su pensamiento, su mente, sus ojos, sus oídos, su boca, su lengua, su garganta, su espalda, sus huesos. Desocupenla. Su corazón, su pecho. Desocúpenla. Su estómago, desocúpenlo. Todo lo que está en el estómago, intestinos, todo, salen de ahí en nombre de Jesús. Todo. 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 Sus partes íntimas. Todos en nombre de Jesús. Esos pactos de brujería que hicieron ahí, esos pecados, maldiciones, fueron quitadas ya. Fueron quitadas ya. El trabajo de ustedes en estos hijos de Dios se acabó. Tienen que desocuparlo. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, fuera todo de ahí. Todos, sin hacer ningún daño. Sin hacer ningún daño, salen todos ahí en el nombre de Jesús. Todos. Todos. Todo. 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 Aquella persona que no puede tener hijos, demonio, si es culpa tuya, demonio, te vas de ahí en el nombre de Jesús. Te vas de ahí infertilidad. Infertilidad, te vas de ahí en el nombre de Jesús, infertilidad. Tienen que sucumbarlos. Desocúpalo. No puede estar ahí. Estos hijos de Dios han pedido perdón a Dios, al Señor, han sido perdonados. Y usted no puede estar ahí. Tienen que desocuparlo. Desocúpelo. Fuera. Todo de ahí en el nombre de Jesús. Fuera. No se me queda ni uno solo ahí. No se queda ni uno solo ahí. Nada. Nada. Ningún demonio familiar de los antepasados se puede quedar ahí. De maldiciones, nada. Estos no son culpables ya de los pecados de los padres, ni de los antepasados. No son culpables. No son culpables. Tienen que irse de ahí. En el nombre de Jesús, fuera de ahí. Fuera. Fuera. Toda la brujería también se va en el nombre de Jesús. Toda la brujería que estas personas hicieron. Cancelan en el nombre de Jesús todas, todos los conjuros, todos los rezos, todas las palabras de maldición que hicieron cosas brujerías. En el nombre de Jesús todos los cancelo. Destruyo todos los muñecos, las fotos que hayan hecho ahí. Le saco todas las agujas que lo colocaron ahí en el nombre de Jesús. Le saco todas las agujas de su cabeza, de su corazón, de su espalda, de su brazo, de sus dedos, de sus uñas, de todo su cuerpo. Todas las agujas en el nombre de Jesús se las saco a estas personas. Y cancelo todos los conjuros que hicieron ahí en el nombre de Jesús. Todo lo cancelo. Así que fuera para siempre de ahí, en el nombre de Jesús. El trabajo de usted en estos hijos de Dios se acabó. Se acabó.
sus funciones se acabó. La misión que este Satanás le envió contra esta persona, también en el nombre de Jesús las canceló. Toda misión que le envió Satanás, órdenes que Satanás envió contra estos hijos de Dios y a usted lo envió demonios, también esa orden en el nombre de Jesús las canceló. Demonios, ahora ustedes en el nombre de Jesús los envió fuera de esta persona, se van para dentro del abismo en el nombre de Jesús. La misión que usted le va a dar es irse a esta persona y se van para dentro del abismo en el nombre de Jesús y se quedan allá, atados en el nombre de Jesús. Usted puede casar a estos hijos de Dios. Todo eso ocúpenlo. Todo eso ocúpenlo en el nombre de Jesús. Todo eso ocúpenlo. No se cae ni un solo espíritu de inmunidad con estos hijos de Dios. Ni ninguno de pactos. Estos pactos ya quedaron anulados por el pacto de sangre de Jesucristo. Ustedes lo saben bien. Así que no se queda. Yo sé que hay demonios ahí que se quieren quedar. De hecho, si les gusta quedarse ahí, están descansando ahí. Pero esto no depende de ustedes si quieren o no quieren. Depende de lo que diga la palabra de Dios. Y ustedes la conocen muy, pero muy bien conocen la palabra de Dios. Y la palabra es para obedecerla, saben eso. Así que ustedes tienen que irse de ahí en nombre de Jesús. Desúcúmenlo. En el nombre de Jesús, salen todo ahí. Todo. 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 La parte financiera, todo la arreglan. Todo. Sale todo, también demonio de ruina económica, ruina financiera, escasez. Te van de ahí en el nombre de Jesús, todo de ahí. No se queda ni un solo espíritu maligno en estos hijos de Dios. Ni uno solo. Tienen que subarlo. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús, fuera todo de ahí. Todos. Todos. No se queda nada ahí. Nada. Nada. Ni de aquel corazón. Ni de miedo. Miedo. Rechazo. Todos ustedes fuera. Desamor. Rechazo. Saben, se van en el nombre de Jesús. Todos se van de ahí. No se cae ni un solo espíritu inmune con estos hijos de Dios. No se pueden quedar. No hay forma de quedarse. Desocúpenlo. En el nombre de Jesús, desocúpenlo. Jesucristo lo justificó a precio de sangre a ellos. Jesús pagó el precio a libertad. Ustedes saben que Jesús pagó el precio a libertad de estos hijos de Dios y de mí también. No puede casi ningún demonio en nosotros, ni familiares, ni nada. No va a haber ni ruina económica, ni nada, nada. Ni espiritual, ni nada. Nada. Ni demonio de dolor, nada. Todo demonio de dolor también se va en el nombre de Jesús inmediatamente. Fuera y para siempre. Todo de ahí. Todo. 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 Demonio de sexo. Demonio de sexo. Demonio que hay. Demonio de sexo ahí. Demonio de que pornografía. Adulterio. Lujuria. Lascivia. Todo lo que es demonio de cosas demoníacas de sexo, sexuales, se van de ahí en el nombre de Jesús. Estos hijos de Dios han sido perdonados. Y están arrepentidos de sus pecados. Tienen que irse de ahí. Los expulso en el nombre de Jesús de ahí. Fuera. Fuera, no se queda nada ahí, nada. Nada, en el nombre de Jesús, nada. Todo eso ocúpenlo. Todos, todo. Ni demonios de dolor de cabeza, nada. Todos se van de ahí. Todos se van de ahí. Todos se van de ahí en el nombre de Jesús. Cansancio, insomnio, todo se van de ahí. Todo. Tristeza, destrucción, todo. Todo. Divorcio. Se van todos los espíritus demoníacos de estos hijos de Dios, en el nombre de Jesús. Todo eso ocúpenlo. No se queda ni uno solo. En tu nombre, Jesús. En el nombre tuyo, Jesucristo. Todos somos los expulsos de ahí, Señor. Todos los expulsos de estos hijos de Dios. Todos. 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 Todas esas maldiciones en las familiares de destrucción se acabaron. Se acabaron. Recojan todos sus demonios y se marchan de esta familia inmediatamente en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera de ahí, no se puede quedar ni un solo espíritu demoníaco con estos hijos de Dios. No tiene ningún derecho legal ya. Estos han sido bastante perdonados. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Fuera de ahí. Demonio de divorcio, demonio de soltería, de soledad. Fuera de ahí, en nombre de Jesús. Ahí. Muchos demonios quieren que estas familias, estas personas no se casen o se divorcien. Se anda ahí en el nombre de Jesús. El trabajo de usted se quitó, se acabó. Desocúpenlo. Todos. Todos. Todo.
todos. Estas personas se han arrepentido, estas personas es posible que han sido de Cristo y se arrepintieron y fueron al mundo, pero otra vez se reconciliaron con el Señor Jesucristo y están escuchando tus videos ahora. Ustedes han sido perdonados, así que también son libres ahora en el nombre de Jesús. Libre. Libre. Todas las personas que están viendo tus videos ahora ahí son libres ahora en el nombre de Jesús. Son libres en el nombre de Jesús. Libre. 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 Todas las brujerías son canceladas en el nombre de Jesús. La brujería que hizo el familiar, o una exnovia, o exnovio, un exmarido, cualquier forma de brujería, todas en el nombre de Jesús las cancelo ahora. Todas las cancelo en el nombre de Jesucristo. Todo. Todo que ha cancelado. Así que demonios en el nombre de Jesús salen todo de ahí. Todo de ahí. Todo. Todo de ahí. Todo. Todo. Desocupen el nombre de Jesucristo. Todos. Todo. Desocupen a esta persona. Estas personas son libres ahora en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús son libres, hermanos. Son libres. Han sido perdonados y son libres. En el nombre de Jesús son libres ahora. Espíritu Santo de Dios, llena a esta persona más y más, Señor. Llénala más y más, Dios. Llénala más, Señor. Llénala, Señor. Y límpiala, Señor. Y si algo por ahí escondido por ahí, Señor, tú eres Dios, tú eres quien libera a esta persona, mi Dios. En el nombre de Jesús. Reciban la llenura, hermanos, reciban en el nombre de Jesús la llenura del Espíritu Santo de Dios. Reciban la llenura del Espíritu Santo de Dios. Gracias a Jesucristo, mi Rey. Por otra persona liberarla, Señor. Le declaro en tu nombre, Jesús, libre, Dios mío. Libre. Libre, Señor. Gracias, Jesús. Son libres, hermano. Pueden abrir los ojos, por favor. Pueden abrir los ojos. Ahí donde usted, dele gracias a Cristo, a Jesús. Y gracias a Jesús por liberarme. Mi vida a partir de hoy, Señor, es diferente. Porque tú me has liberado, Jesucristo. Den la bola, honra y gloria siempre a Jesús. Gracias a Jesús. Porque yo sé, Señor, que tú has liberado a mucha gente. Y va a seguir liberando más en este programa. Y en tu vida van a seguir liberando más gente, Señor. Gracias, Rey de Reyes, Señor, Señor y mi Dios. Gracias a Jesús. Gracias a Jesucristo. Hermano, pueden hacerme preguntas. Me pueden ahí. Testimonios, me pueden escribir. Ya estamos hora de preguntas y respuestas. Pueden hacerme preguntas ahora y respondo enseguida. Cada día, todos los sábados, temas diferentes. El próximo sábado, pero tú ahora ascendente, o sea, primero suave, testimonio mío, esa cosa. Ahora, el próximo va a haber más cosas fuertes, más de bendición para todos ustedes. Así que no olviden, inviten gente, inviten más gente, compartan los videos, consigan los libros, por favor, los libros. Díganme cómo consigan los libros, libros, porque estos libros son clave. En la librería, desafortunadamente, todavía estamos buscando distribuidores para esto, pero no es fácil, recuerden que no es fácil, pero en Cristo Jesús es fácil, así que ustedes pueden conseguir los libros, me avisan cómo conseguir los libros. Más preguntas, hermanos. Prácticamente acabamos ya. Estamos ya en el área de preguntas y respuestas. Para la honra y gloria de Jesucristo. Para la próxima, ustedes, incluso voy a colocarlo ahí en escrito. Prepárense para estos días. Prepárense. Pueden estar 2 días en ayuno antes. Prepárense para este momento ya que estén en ayuno. Para que el Señor haga la obra. Renuncian a pecados. Renuncian a pecados. Perdonen. Aunque todos esos puntos más adelante lo voy a profundizar. Voy a profundizar. Necesitamos que esto continúe. Yo sé que Dios va a hacer obra grande en esto ya. Con ustedes, con todos nosotros, va a ser grande. Estamos al final del tiempo, hermano. El rato de la iglesia está listo ya, está casi a las puertas. La tribulación, o sea, tantas cosas pasando en el mundo entero hoy en día. Si usted ve las noticias,
no tanto en televisión, sino en internet, las cosas están pasando en el mundo entero, que están pasando actualmente en Estados Unidos y en el mundo entero, se da cuenta que estamos en los últimos tiempos y hay que estar preparado en santidad ante el Señor, porque pronto vamos para nuestra casa, que es en los cielos. Aquí somos, recuerda que somos aquí, aquí hace una pregunta una persona, ¿por qué se esconden, cómo se esconden los demonios? Yo te voy a hacer preguntas y lo respondo, ¿ok? Con base, preguntas, ojalá que fueran preguntas relacionadas al tema que hicimos cada día, o sea, el de hoy. Porque ya que yo sé que hay gente que apenas recién apenas están entrando a esto y no saben esa parte, pero lo voy a responder esta pregunta. ¿Por qué hay unos demonios que se esconden? Aquí me preguntan, ¿por qué hay unos demonios que se esconden? Creo que así la pregunta que me hace el hermano